Hace un año, sabíamos muy poco acerca del coronavirus que llegó a poner de cabeza el mundo. Con el pasar de los días, se revelaron las medidas para combatirlo, los mejores mecanismos para evitar el contagio, las graves consecuencias de adquirirlo en algunos casos y las historias de aquellos que ni se enteraron que lo tuvieron. Tras un año de investigaciones y seguimiento por parte de los expertos, hoy conoceremos un poco más acerca de sus efectos en nuestra salud física, pero también en la salud mental. Un aspecto que nos ha preocupado constantemente como programa. Hacemos un recuento de lo que hemos aprendido acerca de la pandemia por COVID-19. La vida de los ecuatorianos no ha vuelto a ser la misma. El 28 de febrero del 2020 se diagnosticó el primer caso de COVID-19 en el Ecuador, y con el anuncio empezamos a vivir en carne propia, palabras hasta entonces lejanas como confinamiento, riesgo de contagio, medidas de bioseguridad, crisis sanitaria. Y así como los días se hicieron semanas y luego meses, el número de contagiados y fallecidos también pasó de decenas a cientos, y luego a miles. La batalla contra la COVID-19, según el Ministerio de Salud, deja como saldo hasta esta semana más de 290.000 casos positivos y casi 16.000 fallecidos entre confirmados y probables. Sin embargo, hay epidemiólogos que consideran que para medir el impacto de la pandemia en el país, se deben tomar en cuenta otras cifras. La más importante son el exceso de muertes, y hasta este momento hay reportes que ya cerca de 40.000 muertos en exceso hemos tenido en lo que va del año, y en segundo lugar algunos reportan inclusive 44.000, pero más o menos en 40.000. Si se plantea que de cada persona muerta hay 100 infectados, más o menos se han infectado en el país de 4 a 5 millones de personas. Comparando con otros países del mundo, estamos en tercer lugar en exceso de muertos por tasa, es decir, por cada 10.000 habitantes. Nos lleva adelante Perú, Bélgica y en tercer lugar está Ecuador. Por lo tanto, eso traduce los errores cometidos, las negligencias y también la falta de presupuesto que se ha destinado a control de la epidemia, particularmente al testeo masivo, ¿no? En Ecuador, más del 60% de los contagios se concentraron en personas entre los 20 y los 49 años, y la provincia que más casos ha registrado es Pichincha, con el 35%, según el Ministerio de Salud. La evolución que ha tenido el virus en este año se puede evidenciar en las curvas epidemiológicas u olas de contagio que se han soportado en las distintas ciudades del país. Los picos de contagio se concentraron especialmente en Guayaquil en los primeros meses de pandemia y posteriormente en Quito. Hasta ahora en el Ecuador ha habido tres olas, pero hay que diferenciar la situación de Guayaquil y la de Quito. Quito lleva dos olas con la presente ola, pero en el Ecuador se contabilizan tres olas. La primera, que no fue una ola, es un tsunami. En ningún país se ha visto algo tan grave, ni siquiera las olas europeas actuales con la cantidad tan alta de muertos, que fue en marzo y abril. Después comenzó a caer, tanto por las medidas que se implementaron, pero también por el hecho de que ya enfermaron muchísimo. La segunda ola, que es muy pequeñita en Guayaquil, pero es grande en Quito, es en junio, julio y agosto. Se alcanzó una meseta y después fue bajando, y ahí contribuyó, además de las medidas que se hicieron, el clima. Cuando hay clima seco, es decir, en verano, va a bajar la transmisión. Eso pasa con todos los virus respiratorios, y esto también ha pasado en Europa y está pasando en el Ecuador. Y estuvimos con una incidencia de casos y de muertes bastante baja hasta las últimas semanas de diciembre. Y a partir de esa semana comenzó a ascender despacio, y a mediados de enero, al 17 más o menos, se produjo un nuevo pico, y ese pico se ha sostenido y tenemos ya por algo así como 4 o 5 semanas 25 muertos diarios en promedio. Ojalá los eventos de elecciones no suban más. Esta tercera ola de contagios podría explicarse, según este investigador, por las políticas de control de enfermedades y la presencia de la variante inglesa del virus en el Ecuador, cuyo pico se podrá sentir en las próximas semanas. Para controlar esta ola y las que podrán venir en el futuro, una de las claves podría estar en la concentración de esfuerzos en los focos de contagio. Lo que hemos constatado es que la epidemia se concentra en no muchos lugares.
desde el principio de la epidemia hasta ahora y en esta última ola, el mayor número de casos de muertes e ingresos hospitalarios se acumula en 20 cantones, el 60% y el 80% en 40 cantones, es decir, en el 20% de territorios. Pero a su vez, dentro de cada cantón se acumulan en el 20% de parroquias. Ejemplo, en Quito, el 60% de casos, muertes y hospitalizados se acumulan en 15 parroquias. Por lo tanto, si se focalizan las intervenciones, es decir, se pone más recursos, se pone lo que se llama puestos de triaje, ambulatorios, como hizo el municipio, en lugares, en colegios, a que la gente vaya a tomarse gratuitamente las pruebas y después se haga el seguimiento de contactos, se les pida que hagan cuarentena o aislamiento, pero hay que dar alimentos. La gente pobre cuando no tiene alimentos no hace cuarentena ni aislamiento. Tampoco se hace rastreo de contactos. El rastreo de contactos es preguntarle a los enfermos con quién estuvieron en los últimos 14 días y identificar personas asintomáticas grandes transmisoras. Porque se demostró que no solo los enfermos transmiten también los asintomáticos y jóvenes. Se encontró eso y se llaman grandes transmisores. Entonces, eso se localiza con pruebas. Un año después de los primeros casos, la COVID-19 sigue siendo una enfermedad nueva y, por tanto, lo que sabemos de ella cambia constantemente. Eso sí, las mejores estrategias para combatirla día a día siguen siendo el uso de la mascarilla, la distancia social y el lavado constante de manos. En los hospitales, los médicos aún investigan los mejores medicamentos, dosis y terapias para tratar a los contagiados. Ahora, una de las preocupaciones adicionales de los médicos está en las secuelas que muchos pacientes muestran, incluso hasta meses después de ser dados de alta, lo que se conoce ahora como COVID largo. Hay dos grandes grupos de personas que quedan con problemas después de haber superado el COVID agudo. Los primeros, los que aunque ya se resolvió y tal vez fue una enfermedad leve, pueden quedarse con síntomas a largo plazo. Los principales son dolores musculares, dolores de garganta, falta de olfato, es decir, aunque uno tenga molestias 3 hasta 6 meses después de la fase aguda del COVID, esto no necesariamente refleja una secuela de la enfermedad o un daño permanente y tampoco refleja actividad de la enfermedad. Pero el otro grupo son las personas que pueden haber quedado con una secuela ya orgánica, con un daño permanente, y tal vez con la potencialidad, en un muy reducido número de personas, la potencialidad de una enfermedad activa. Estas son dos tomografías a 1 mes y medio de distancia. En esta está la fase aguda de la enfermedad, mucha inflamación, los pulmones deberían ser negros como la parte periférica, y todo lo blanco que se ve en cada pulmón son áreas de inflamación. Acá, en esta otra, a 1 mes y medio de recuperación, todavía persisten zonas algo más claras, sin duda mucho mejor que la anterior, pero también se van viendo líneas gruesas que ya nos hablan de retracción y posiblemente cicatriz permanente en estos pulmones. El daño pulmonar hace que su capacidad respiratoria pueda estar muy reducida. A veces hemos visto pacientes con capacidades pulmonares al 40, al 50% de lo que deberían tener para su edad y para su altura. Puede haber problemas cardíacos, sobre todo el desarrollo de arritmias, pueden haber problemas neurológicos, pueden haber problemas nutricionales y metabólicos, pueden haber problemas de la piel que también pueden aparecer de forma crónica. Y algo muy importante es que también pueden haber problemas afectivos. Puede haber un síndrome de estrés postraumático. La intensidad y la permanencia de las secuelas de la COVID-19 aún se estudian y dependen de cada caso. Fernando, por ejemplo, las vive hasta hoy. 3 meses después de sentir los primeros síntomas a inicios de diciembre del 2020. Yo nunca perdí ni el olfato ni el gusto. Se confundió inclusive con una faringitis en un principio.
Y finalmente mi gran problema fue la fiebre. Yo no tenía ningún otro síntoma. No tenía tos, no tenía dolores de cabeza. Pero cada vez la saturación era menor. Cuando ya me llevaron al hospital, yo en realidad ya sentía estaba como ido. Cuando me llevaron al hospital era como un sueño. Entonces empecé a perder momentos de lucidez, inclusive, porque hay cosas que no recuerdo. Entré al hospital el 20 de diciembre, tuve que pasar Navidad y Año Nuevo en coma. Estuve 11 días en terapia intensiva, de los cuales 6 días pues, estuve entubado. Es un proceso muy, muy duro, ¿no? Realmente muy traumático, tanto en la parte física como emocional. El 1 de enero desperté y obviamente tú pude salir del hospital apenas del 5 de enero, pero con una situación crítica que no podía pararme. Yo no podía caminar al baño por mí mismo y la respiración obviamente era muy, muy difícil. Respirar era muy difícil, el oxígeno es lo que a uno le ayuda. Y este periodo ha sido muy largo, muy largo. Cada día son avances pequeños, pero gracias a la terapia que uno hace, empecé a caminar, empecé a dar los primeros pasos. Es increíble cómo uno pierde la vitalidad. Yo hacía deporte, hacía ejercicios y ahora apenas empecé con pesas de una libra. Eso es muy duro, eso lo tengo acá y no le recomiendo a nadie. Realmente hay que cuidarnos. Hay que entender que esta enfermedad es muy, muy grave. Y mírenme ahora, yo no puedo salir de mi casa. Tengo que estar todo el día conectado a una máquina y eso es duro, pero sé que me voy a curar con el cuidado de los médicos. El tratamiento de esta fase de la enfermedad se lleva de manera individualizada dependiendo de los síntomas y las condiciones de cada paciente. Otro aspecto de la salud que se vio especialmente afectado este año es el emocional y psicológico. La pandemia vino a revolver todos los aspectos de nuestra vida y eso trajo consecuencias. El aislamiento fue un factor estresor muy relevante, dado que la sociabilidad es un elemento fundamental para la estabilidad emocional de una persona. Limitarnos a una videollamada, una reunión por Zoom, que a la vista de muchos no será la misma experiencia real de compartir presencialmente con un amigo, con la familia y aún las clases, que han llegado a ser muy pesadas, muy tediosas para algunos estudiantes que tienen que estar muchas horas frente a un computador con desgaste, con cansancio. Se ha visto mucho crisis por pérdida, ¿no? Lo que implica duelos y pérdida no solo de seres queridos, sino también a nivel de trabajo, pérdidas económicas. El tema del teletrabajo también, que ha sumado muchísimas actividades y cargas de responsabilidad en la cotidianeidad de las familias ecuatorianas, ¿no? Hay parejas que han tenido muchas dificultades relacionales, separaciones. Esto ha hecho mucho más explícito la necesidad de que nosotros podamos contar con una inteligencia emocional, con estrategias de regulación de emociones y también de la comunicación. La pandemia no ha terminado y sigue golpeando la psiquis de niños, jóvenes y adultos. Las consecuencias a mediano y largo plazo aún no están claras. Sin embargo, la manera de adaptarnos y cómo asumimos tanto lo que ha pasado, como también el camino que nos queda por delante, afectan de manera significativa el panorama emocional del futuro. Yo veo en este sentido un pronóstico probable que se podría desarrollar en dos cuadros hipotéticos. Un cuadro donde nos llegamos a constituir como una sociedad resiliente que puede utilizar la adversidad y transformar en oportunidades para desarrollo personal. Y otro cuadro donde más bien la experiencia de la pandemia se la dé un significado de trauma, que eso sería lamentable, donde existe ya de una forma patológica la experiencia de ansiedad, de depresión, de duelo. Entonces, tenemos ese desafío. Incluso yo lo podría plantear como una pregunta. ¿Qué significado le vamos a dar a esta experiencia de crisis? ¿Le vamos a significar desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el trauma, o más bien todo lo contrario, como esta situación donde sí generó cambios en mis hábitos, en mi estilo de vida, pero que ha llevado a que yo desarrolle fortalezas que ni siquiera yo mismo pensaba que podía llegar a ser?
En marzo de 2020, nadie imaginaba que un año después seguiríamos en medio de la pandemia y hoy tampoco tenemos una fecha estimada para su fin. Lo único que podemos hacer en casa es mantener las medidas de protección y cuidar lo mejor posible nuestra salud física y mental. Esa es la base para enfrentar los demás retos de esta pandemia.